ni dolores ni combates tienen tiempo ni dueño. En ellos nacimos y son de todos. El dolor nos une y nos hace uno, aunque muchos somos. Estos dolores somos. Hoy nos quieren poner de moda. Hoy nos quieren hacer espectáculo, noticia pasajera. Hoy nos quieren volver momentáneos, instantáneos, fugaces. Nos quieren comprar la dignidad, única cosa que sin precio queda. Si no pueden hacerlo, entonces la persiguen, la encarcelan, la matan. Nosotros somos memoria, somos indígenas, nuestra lengua es perseguida, la temen por lo que dice y denuncia, la temen porque permite ver a la historia pasada, la temen porque en el hoy se revela, la temen porque anuncia un mañana, nuestra lengua temen, quien para el poder vale nuestras tierras no somos nosotros, sino los recursos que hay en ella.